Le queremos decir a toda la población bellanita en qué va el proceso. Nos tumbaron, ese es el término que hemos usado, más del 60% de las firmas que habíamos presentado. Nosotros tenemos 5 días para el recurso de reposición, nosotros sabemos qué hicimos, cuál trabajo lo hicimos, cómo verificamos. Entonces nosotros el día lunes vamos a presentar el recurso de reposición y para el día 30 de septiembre ya tenemos que tener la respuesta de la registraduría sobre mi candidatura. Hasta ese entonces, o sea, la semana que viene, vamos a estar expectantes frente a lo que pasa frente a mi candidatura especialmente. Pero sí le quiero decir al municipio de Bello que si el 30 de septiembre yo no soy candidata, vamos a promover desde el Movimiento Cívico Ciudad Bello el voto en blanco. Queremos decirle a la gente que el voto en blanco es una expresión válida, democrática, cuenta como un voto y es un voto que dice que nos gustaría otra cosa, que queremos otra cosa. Nosotros tenemos claro que la Registraduría Nacional ha tenido muchísimas irregularidades en este proceso con nosotros, por eso estamos bastante inconformes con la Registraduría Nacional, porque ha cercenado el derecho que tiene la gente de expresarse y de votar de una manera diferente. No es posible, la constitución política lo que propende es la participación y el pluralismo, y lo que estamos encontrando es que es el mismo Estado, es la Registraduría Nacional la que está limitando la participación de la gente, y por eso le estamos diciendo a la gente, acompáñenos a participar de todas maneras. Si el 30 de septiembre yo no soy la candidata, vamos a promover desde el Movimiento Cívico Ciudad Bello el voto en blanco.